al control del narcotráfico e inmigrantes existentes por pasos fronterizos no habilitados en la región. Brigada de Operaciones Especiales cuenta con una variedad de vehículos de asalto y reconocimiento, donde destacan las cuatrimotos, que por su bajo volumen y velocidad pueden acceder en cualquier terreno con la finalidad de amuncionar a las unidades de fuerzas especiales, como también realizar reconocimientos de forma ágil y eficiente. Considera, entre otras características, la aplicación del modelo integral de liderazgo en el ejército, con fuerzas de despliegue rápido dentro y fuera del país, empleando sus medios, tecnología e insustituible factor humano que le permite cumplir exitosamente las misiones encomendadas bajo situaciones extremadamente adversas de terreno y tiempo atmosférico. Hoy, la Brigada de Operaciones Lautaro ha demostrado su valía, eficiencia, profesionalismo y abnegación durante la permanente participación en ejercicios de entrenamiento y desarrollo de capacidades, permitiéndoles operar en forma conjunta y combinada, ya sea con unidades líderes de otras ramas de la Defensa Nacional, como también con unidades de operaciones especiales de países amigos. We'll be right back.
tropas que van dejando la lista del Parque O'Higgins se encuentran integradas en su mayor parte por jóvenes ciudadanos que cumplen con su servicio militar en el ejército. Son estos jóvenes los que, junto con prepararse e instruirse en lo militar, están presentes con gran vocación de servicio en despliegues para brindar seguridad, así como en misiones de reconstrucción, rescate y ayuda a sus conciudadanos, emplearse abrigadamente ante catástrofes de todo tipo y sin esperar nada a cambio, quedando demostrado claramente que el ejército le pertenece a todos los chilenos. Es este el ejército que une a Chile y que, a través del trabajo abnegado, profesional y silencioso que realizan sus integrantes, es altamente reconocido por la inmensa mayoría de los chilenos.